Shakira, desde su surgimiento, ¿no?, ha manejado una imagen que está, sí, muy relacionada al amor, pero a este amor idílico, ¿no? A este amor en el que yo lo doy todo por ti, ¿no? A mí no me importa perderlo todo, y si tú no estás, yo no soy, yo no respiro, yo no pienso, ¿no? Digamos, el amor romántico así, a su máxima expresión. La colombiana formó una de las parejas más famosas junto con el futbolista Gerard Piqué. Ella, en 12 años de matrimonio, priorizó su relación amorosa, su papel de ama de casa y madre por apoyar la carrera de él. La nueva canción que Shakira estrenó con el DJ argentino Bizarrap deja atrás el discurso de amor romántico para vivir un duelo que comienza a capitalizarse para la industria musical en estrofas llenas de la rabia que le genera el engaño y la ruptura. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Ante lo esperado, la Shakira que vemos y escuchamos es otra. Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Es una Shakira enojada, ¿no? Es una Shakira que habla, que nombra violencias, ¿no? Que está también ahí, pues haciendo este reclamo, ¿no? Que de manera pública, que además a nosotras, las mujeres, se nos ha socializado para que no hablemos de esas cosas, ¿no? Si un hombre muestra su rabia o su enojo, es como lo normal, digamos, es como la regla, ¿no? Incluso es algo que habla de su virilidad, ¿no? De qué tan hombre es. Si nosotras externamos esa rabia, ¿no? Somos histéricas, somos ardidas. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y en este giro de optar por asumirse como una mujer desechada, desechable y canjeable por una más joven, ella elige en las líneas musicales presentarse como una mujer con independencia económica y autonomía. Me parece que ha sido importante para muchas mujeres que por años hemos crecido cantando y consumiendo canciones que nos dicen que cuando tu pareja te deja, se te va el mundo, ¿no? Ya no vales nada, ya no tienes nada, ¿no? Pues esta es una posibilidad de decir, ¿no? O sea, puedo vivirlo de otra forma. Y no se escapa el tema de la violencia económica. La violencia económica sí puede determinar de qué manera vivimos los duelos o no, o de qué manera escapamos o no tan rápido de una situación de violencia, ¿no? Es decir, lo importante que es tener autonomía. En 24 horas, la canción ha generado más de 56 millones de visualizaciones y miles de conversaciones a favor y en contra en las redes sociales. Esa es otra de las cosas de los estereotipos de las mujeres, ¿no? Calladitas, ¿no? Te aguantas tu duelo, lo vives en silencio, ¿no? Y bueno, como decimos nosotras ahora, aunque esto no sea un lema de Shakira ni porque ella no es feminista, ¿no? Por lo menos no se ha nombrado así, que nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio.